Liantes Metaleros és una entitat badalonina sense ànim de lucre que es dedica a organitzar esdeveniments musicals de rock i metal. Enguany participen al festival Barcelona Rocks, que se celebra per primer cop a Badalona. En parlem amb el president de Liantes Metaleros, Mario Muñoz, i la promotora del Barcelona Rocks, Imma Sepúlveda. Mario, Imma, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. També saludem a la nostra companya Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Andrea, bona tarda. Bona tarda, Carme. Bé, doncs avui parlem de música, parlem de metal, parlem de rock, però parlem sobretot d'aquesta associació. Mario, explica'ns com passeu de ser un grup d'amics, amics metaleros, a constituir aquesta associació. Hola, en primer lloc agrair-vos que em doneu l'oportunitat de donar a conèixer l'associació i, bueno, passaré a hablar en castellano, que me expreso un poquito mejor o eso me gustaría. No hay cap problema, Bueno, no pues esto, problema, Mario. Esto me gusta denominarlo como un movimiento que surgió, bueno, los movimientos surgen pues cuando pasan acontecimientos, por ejemplo, como los que nos pasó hace unos años, una pandemia que nos marcó a mucha gente. Bueno, vinieron, como sabéis, pues la nueva normalidad y nuevas normas, nuevas leyes que nos prohibían pues salir de casa con un toque de queda y tal, ¿no? Bueno, pues nosotros no hemos sido nunca negacionistas, la enfermedad estaba ahí, pero queríamos, bueno, intentar aún seguir teniendo un poquito de humanidad, ¿no? De juntarnos, abrazarnos, y escuchar música y tomar algo. Bueno, esto está muy mal visto en los tiempos de pandemia. Entonces tuvimos que, bueno, hacer un grupo, porque claro, poníamos fotos en internet, en este caso Facebook, y claro, pues los salvadores del mundo que yo decía en aquellos tiempos, pues nos ponían, bueno, no podíamos dar muestras de cariño en ningún sitio. Entonces formamos un grupo de Facebook que se llamaba Liantes Metaleros. Liantes Metaleros viene debido porque, bueno, yo soy una persona muy extrovertida. Siempre cuando lío a la gente digo, ya me han liado, pero el que lía siempre soy yo. Y nada, decidimos montar un grupo de Facebook donde, bueno, pues esto, toda la gente que nos juntábamos de vez en cuando y salíamos a tomar algo y tal, pues podíamos compartir nuestras fotos y sin que nadie nos dijera nada. Esto lo digo así en un principio, ahora mismo, hoy en día, no quiero que nos tachen tampoco de como rebeldes, pero bueno, un poco rebeldes siempre ha venido asociado también con la música rock, ¿no? Y vau ser uns atrevits en aquell moment, ¿no? Además es que la media de edad de lo que somos los Liantes Metaleros somos de 50 para arriba, ¿no? Somos ya, estamos en la... O sigui, uns carrozas. Sí, somos unos carrozas, estamos pasando la segunda o tercera adolescencia. Y bueno, nació así, ganas de pasárnoslo bien, esto fue creciendo, el grupo, que de primeras era cerrado, bueno, sigue siendo cerrado. ¿Cuánta gente, al grupo de principio, cuánta Bueno, al principio, el primer día, que fue un 8 de marzo del 2020, quiero recordar, es que pasa el tiempo, 2020. Sí, pues, bueno, éramos 200 y pico. El primer día que dije de crear el grupo se apuntaron 200 personas. Y sort que era per Facebook, ¿eh? Sí, sí. Esta bueno, trobada de 200. Hacíamos quedadas furtivas también, ¿eh? En algún bar de aquí de la ciudad, que lo voy a tener que decir porque esto a lo mejor ya prescrito, en el bar Calavera, en Coll i Pujol. ¡Ostras! Y en el bar Cuatro Ases, que son dos feudos de quedadas de rockeros metaleros. Y seguimos ahí. Mm-hmm. Bueno, surgió así de la nada y, bueno, ahora ya dimos paso a ser asociación porque la verdad es que el movimiento este se ha hecho muy grande y yo, la verdad es que esto, lo que yo quería desde un principio es ayudar a los músicos y a las bandas a que, bueno, pues puedan expresar su música, sus trabajos, y nosotros como asociación podemos ayudarle. Un día me planteé y digo, pues voy a hacerlo por la Generalitat y en nuestro municipio, que es Badalona, y así, sin quererlo, estamos ya ahora incluso apoyando a grandes festivales.
¿Y ahora cuánta gente han ido? Ahora voy dando paso a gente que ya nos conoce, ya somos casi 1,000 personas en el grupo. Pero lo que es la asociación, porque una cosa es el grupo de amigos de Liantes Metaleros y otro es el que hemos dado paso a hacer una asociación, que tenemos una pequeña cuota anual. Y bueno, ahora seremos rozando unos 130 personas o así, más o menos. Que no está nada mal para llevar unos meses. Estamos desde enero. Y cada vez se van apuntando más gente para, bueno, pues para apoyar a la asociación, para hacer esto. Que luego quería comentar un poco. Nosotros los rockeros somos muy solidarios. Antes de ser la asociación, bueno, me inventé un logo que es el que llevamos, que es una camiseta con una calavera, con unas gafas de sol. Y bueno, a raíz de esto fui haciendo merchand de camisetas, que si chapas, que si, bueno, de todo tipo, ¿no? Pues este dinero lo dimos el año pasado a una fundación que es Afanot, que es ayuda de amigos y familiares de niños con cáncer. Y bueno, dimos la cantidad de 1.200 euros y empezamos así. Y ahora la asociación pues es lo que vamos a hacer. Todo lo que se recauda de merchand o posibles eventos que hagamos eran destinados a cualquier tipo de acto benéfico i fundacions. I aquests esdeveniments que feu, explica'ns una mica en què consisteixen. Organitzeu concerts, feu quedades, com és, com el vostre dia a dia, diguéssim? Sí, lo que estamos haciendo ahora con la asociación, como no tenemos ningún tipo de ayuda, no hemos pedido tampoco ninguna ayuda al ayuntamiento ni nada, bueno, lo vamos a con las cuotas y con las entradas que se hacen para ayudar a que se hagan estos eventos, pues cubrimos los gastos de salas, pagamos las bandas y si queda algo, pues para esto, para tenerlo en el número de cuenta de la asociación y antes de final de año aportarlo a un acto benéfico. Y vamos haciendo, pues ahora hace poco hicimos una matinal, que la hicimos en Mollet del Vallès, porque lo vamos haciendo en diferentes puntos. En la sala Extraperlo de aquí de Badalona tuvimos la oportunidad de hacer el segundo aniversario de Liantes Metaleros ya como asociación y tuvimos tres bandas que tuvo una buena acogida, vino mucha gente y bueno, fueron unas bandas Jolly Joker, que es una banda que ahora está muy conocida realmente por aquí en España, pero también después de nuestro concierto se fueron a Los Ángeles a hacer una mini gira. Luego los Ractore, que son una banda de aquí de Barcelona, y los Acicate. Y bueno, intentamos apoyar a las bandas de todo tipo, sobre todo emergentes. Per vosaltres és important això, no?, de donar suport i visibilitat nosotros, a les bandes. Nosotros, vamos a decir, los heavy metal, rockeros, es nuestra forma de vida, no tenemos otra. La música va asociada a nosotros desde pequeñitos. Y ya lo he dicho, la media edad somos de 50 para arriba y aún mantenemos pues esta imagen a lo mejor que tenemos de duros, pero somos un trozo de pan todos. Ara més us incorporeu al festival Barcelona Rocks, comentàvem al principi, estem amb l'Aima també, que és la promotora d'aquest festival. Explica'ns una mica, per posar-nos en context, com funciona aquest festival, quins concerts es poden veure, o almenys en l'edició d'enguany. Bé, bona tarda a tothom. De fet, l'edició d'enguany, que és la primera vegada que es fa això aquí a Badalona, doncs és un festival d'un dia i en quant a bandes, doncs hem intentat portar bandes doncs també doncs que són punteres en l'estil. I llavors, clar, com a cap de cartell que tenim a Scorpions, després tenim a Saxon, donant una mica de joventut tenim el Creus Apàtrida, que és una banda que és d'aquí, que ara està apuntant molt fort i que arribarà molt lluny. Ros de Bosch, que és un dels membres originals de Manowar, ho portem aquí al camp més dur. I després tenim dos bandes joves també que estan també apuntant molt fort dintre de l'escena heavy metal, que són Eclipse i Hit. I amb això doncs farem tot el cartell de tot el dia. Llavors tindrem doncs les bandes que aniran passant per l'escenari i llavors en tota la part de fora, com no deixa de ser
al Palau Olímpic, un lloc tancat, doncs tenim previst de muntar com una zona d'esbarjo, de terrassa, perquè la gent pugui entrar, sortir, o sigui, donar una mica més d'ambient festivalero, que no està tancat en un recinte, no? I llavors la idea és aquesta, és doncs, fer com un punt de trobada de tothom, i ara no només estar dintre del recinte, sinó poder sortir, entrar, estar allà a la terrassa, i fer una mica d'esbarjo. I allà és on hem convidat a los liantes metaleros a estar presents. Quin serà el paper de liantes metaleros en aquest festival? Què fareu? Sabeu alguna coseta ja? Bueno, estem anem a improvisar. De moment la idea, o sigui, nosaltres sempre, tant en aquest, que és la primera vegada que es fa, com el Rockfest, que també el fem, sempre doncs, donar visibilitat a totes aquelles associacions que a nivell cultural, a nivell social, doncs intenten doncs, donar una mica més d'empenta i donar el seu cop de mà a ajudar els altres, no? I llavors, clar, jo sóc de Badalona també, sí, que sóc de casa, ells són amics també de... I llavors ahir mirava com va haver-hi la sinergia, van parlar, van dir, ostres, doncs, ja que us heu muntat com a associació, que teniu un objectiu social, que a més doneu visibilitat a bandes no, joves, que nosaltres aquest any hem pogut posar-les per la limitació d'espai de temps, no? Però sempre al Rockfest també convidem amb una banda local perquè sigui la que obre el festival, o sigui, sempre intentant doncs, donar visibilitat a totes aquestes bandes que d'una altra manera no tindrien, i el mateix amb les associacions, i per tant el que hem fet és dir, mira, col·laborem, us convidem, més que col·laborar, els hem convidat a estar allà amb nosaltres, a poder ensenyar i mostrar a tota la resta de gent que no ens conegui què és el que fan, qui són, perquè estan aquí, i llavors doncs, vendre les seves samarretes, i doncs, és una mica doncs, aprofitar i ajudar-nos entre tots, que en aquests temps és difícil, és que o ens ajudem nosaltres o... Sí, això està clar. Sí. Des de Liantes Metaleros, com rebeu aquesta notícia? Perquè és un festival molt important, amb un cartell que, com hem pogut escoltar, té artistes també molt consolidats, i clar, suposo que us ho veu rebre com una gran notícia. Esto fue un bombazo. De hecho, yo cuando me llamó Inma y me lo comentó, estuve como 2 días o 3 ahí casi sin dormir. y bueno, la verdad es que es un festival que para nosotros es, vamos a decir, nuestro festival. El Rockfest es nuestro festival. Y a raíz de la pandemia hemos tenido algunos años que no hemos podido tenerlo. Nosotros como liantes metaleros hemos ido a Canzán, que se celebra en Santa Coloma, y hemos hecho nuestro propio... Rockfest liantes, pero bueno, íbamos con un amigo con una guitarra, nos juntábamos allí, pero bueno, mi idea era algún día estar en ese festival con liantes metaleros y no he tenido que pedirlo. El sueño ha sido que me lo han ofrecido, y eso para mí ya es mucho. Y bueno, desde liantes metaleros, desde la asociación, y además liantes metaleros es una familia, no solo los asociados, pues vamos a, bueno, pues a apoyar a nuestro festival, que es el Rockfest, en este caso el Barcelona Rocks, que, bueno, va a ser un día, pues un día, que vengan estas bandas internacionales tan punteras a nuestra casa, Badalona. Para mí eso es un sacrilegio no venir a verlos, es decir, que invito a todo el mundo a venir, a ver, a disfrutar ese día. Estaremos los liantes metaleros allí, pues, haciendo un poquito de... Liándola un poquito y dando a conocer nuestra asociación y tendiendo la mano a Inma a que en un futuro próximo vayamos a, pues eso, de la mano a donde vayan ellos, vamos nosotros. El festival, recordem, Mario, Inma, és el dia 8 de juliol? Sí, és el dia 8 de juliol al Palau Olímpic de Badalona. Al Palau Olímpic? Sí. Escolta, tu, un escenari també, guai, eh? Sí, allà han passat moltes grans bandes pel Palau Olímpic i ara doncs retornem. És un lloc que jo me l'estimo molt. Soc d'aquí, no? És casa meva, també. I a mi m'agrada molt treballar allà i fer coses, i llavors així, doncs... També intentem també donar, fer coses així com el Rockfest que es fa a Santa Coloma, que també jo és que estic a cavall entre Santa Coloma i Badalona. I... Però, clar, també tenir una cosa que pots oferir a la ciutat de Badalona i aprofitar el Palau Olímpic, que vulguis que no és el nostre referent de penya, el Palau Olímpic, tot això, doncs jo crec que és una bona... Bueno, una buena cosa para a mí me hace mucha ilusión. Además, yo cuando, bueno, vamos a decir, me desvirgué de conciertos, fue en el año 85, en el antiguo pabellón de La Peña,
que aún se conserva, pero el bueno, que está allá a Pep Ventura, ¿no? Sí, ese fue mi primer concierto de con Rosendo, que acababa de dejar Leño. Y, y fundó su banda propia, que bueno, y fue Rosendo con el Loco por Incordiar. Loco por Incordiar. Que hizo ahí el estreno, y por eso yo Badalona a mí la tengo, bueno, de hecho es que yo soy de Badalona. Y los conciertos, mi primer concierto fue ahí en el pabellón de antiguo de Badalona, con Rosendo. Bé, doncs ara seràs, no, no seràs un més que va a presenciar el concert, ara tu estaràs allà, sí, a sobre, l'escenari. Eso no? Es lo que más me gusta. Molt bé, doncs, Mario, que ho gaudiu, Imma, que vagi tot molt bé, i gràcies per venir avui a explicar-nos-ho al Connectats. Que vagi molt bé, gràcies a i bona tarda. Gràcies, gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies a tots. Adéu-siau, adéu, Andrea. Adéu. Adéu, bona tarda.